Ahora que estoy con Guillermo Ortelli, bueno, Guillermo, una noticia que impactó acerca de tu retiro, ¿qué nos puedes decir? ¿Es una decisión que ya está tomada? No la tengo 100% tomada, simplemente transmito lo que me pasa en este momento, donde me surgió la posibilidad de un retiro y nada más, me escucho, así que en los próximos días seguramente estaré tomando la decisión. Tengo el cuento con el apoyo de todos los que siempre estuvieron al lado mío y nada, tener esa tranquilidad, la posibilidad de elegir qué hacer, me llena de tranquilidad, así que tomaré la decisión que considere correcta. Bueno, Guillermo, pero ¿nunca antes habías estado tan cerca del retiro o ni siquiera lo habías pensado o no? No, nunca lo pensé, nunca me surgió esto. Pero sí, siempre dije que apenas lo sintiese le iba a dar un alto grado de importancia. Y es lo que estoy haciendo. Bueno, Guillermo, pero teniendo en cuenta que faltan todavía carreras, vas a llegar a fin de año y recién ahí vas a tomar la decisión. No, la voy a tomar antes. Obviamente que a fin de año voy a llegar, pero la decisión la voy a tener antes. Guille, contanos, bueno, sensaciones de todo lo que has vivido en el automovilismo y cómo se te viene, ¿no?, a la cabeza en este momento donde recién se te pasa el retiro. Estamos en el medio de una competencia y por ahí estoy más pensando en lo que me hizo el auto recién que en otra cosa, pero bueno. Siento momentos de mucha felicidad. El automovilismo me hizo feliz. Y digo, por supuesto que hemos pasado por momentos lindos, malos, pero tengo una gran felicidad de haber transcurrido este deporte. Bueno, el automovilismo te dio mucho a vos y vos le diste mucho al automovilismo también. En el momento de que llegue el retiro como piloto de Ortelli, ¿se va a alejar el automovilismo o vas a seguir ligado de alguna manera? No lo sé, así que veremos cuando tome la decisión y después veremos qué cosas surgen. Nada, ojalá, el automovilismo me dio mucho y ojalá pueda retribuirle de alguna manera. ¿Qué se le dice a los hinchas de Chevrolet en este momento? El agradecimiento de siempre a los hinchas de Chevrolet, a todos los amantes del automovilismo, porque siempre me han alentado y me han apoyado de una manera increíble. Pero bueno, hay cosas que uno siente, que uno percibe y nada, quiere darle causa. A lo mejor, Guillermo, compartimos el fin de semana. Dale, gracias.